Un total de 87 estudiantes del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez celebraron su titulación en una emotiva ceremonia realizada en el gimnasio del establecimiento. Los egresados pertenecen a las especialidades de gastronomía, estructuras metálicas, turismo y mecánica automotriz, culminando con éxito una etapa importante en su formación académica y personal. Durante la ceremonia se realizó un homenaje al exdocente y director del Liceo José Luis Ampuero Pena, que en paz descanse, quien falleció hace poco tiempo, reconocido como un impulsor del crecimiento de la institución y creador de la Radio Viento Sur. Su legado fue recordado con cariño y respeto por la comunidad educativa. Primero que todo, muy orgullosos de la comunidad y el equipo que estuvo trabajando para que esta titulación se pudiera hacer aquí en nuestro gimnasio. Ya nos queda chico el salón de evento. El 90% de nuestros estudiantes se titularon. Eso es muy significativo. Y hoy día también acompañaron a algunos papás recibiendo esos títulos porque están estudiando en la universidad o en el centro de educación superior. Entonces eso es fundamental decirlo. Son estudiantes que hicieron muy bien su proceso. En algún momento yo decía, enfrentando especiales adversidades en su formación. Y sin embargo han sido destacados en todo lo que significa su experiencia de formación. Así que nos han dejado también una grata sensación en el proceso de práctica que realizaron. Hay muy buena referencia del trabajo que hicieron. También estamos contentos por su familia, por los nuevos caminos que realizan, que llevan adelante. Los invitamos a seguir avanzando en sus experiencias cotidianas, laborales y también de formación, de estudio, que puedan seguir perseverando como lo han hecho hasta aquí, que sientan que este establecimiento es suyo, como lo sintió don José Luis Ampuero, que lo vivió en profundidad y dedicó buena parte de su vida a esta experiencia del Liceo Bicentenario Politécnico. Así que todos están invitados a volver a su casa cuando ustedes quieran. La ceremonia contó con dos presentaciones artísticas a cargo del estudiante Benjamín Morales y un grupo de estudiantes que entonaron el tema Amor Completo de Mon Laferte. Al finalizar la ceremonia, el estudiante titulado de Construcciones Metálicas, Diego Cárdenas, dirigió un discurso a los presentes, ofreciendo palabras de aliento y motivación a sus compañeros egresados para enfrentar los desafíos que se avecinan en su futuro.